España, Francia, Dinamarca, Suecia. Todos ellos tienen diferentes edades, nacionalidad e historia, pero hoy comparten una cosa. Fueron los primeros en sus países en recibir la vacuna contra el coronavirus. Estos son solo cuatro de los más de 20 países que iniciaron este domingo la campaña de vacunación contra el coronavirus. Ellos y más de 450 millones de personas de la comunidad europea depositan sus esperanzas en la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esta mujer de 96 años fue la primera de su asilo de ancianos y de España en recibir la vacuna. Los nervios en Araceli Hidalgo fueron evidentes, aunque no por eso con menos fe ante la vacuna. Con una señal de la cruz, Araceli recibió la dosis. Muy bien, ¿qué nota? ¿Un poquito de picor? Poquitillo. Muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te nada. Nada, claro, nada. Que no. Francia y otros países de la comunidad europea también optaron por comenzar la campaña de vacunación con los ancianos, la población con mayor riesgo ante la pandemia. La gente comprenderá que necesitan la vacuna. Mis hijos me dijeron de inmediato que debía ponerme la vacuna. Como aquel que le han dado un caramelo y está subiendo un caramelo de los que tú sabes. Y sube así o así estoy. Los trabajadores de las trincheras, como se ha denominado a los funcionarios de la salud, también son la población que comienza a ser inoculada desde este domingo. En Italia, por ejemplo, quisieron partir la campaña con una enfermera y una viróloga. Ha sido doloroso presenciar las derrotas que este virus ha provocado, pero hoy sabemos que es un día importante y decisivo. Hay que seguir adoptando estas medidas, pero hasta que no haya una cantidad suficiente de población vacunada, la única solución es la ciencia. Debemos confiar en la ciencia. La presidenta de Eslovaquia y de Grecia, así como el primer ministro de la República Checa, también se inocularon este domingo como un llamado a la confianza para la población. Al vacunarnos primero, los líderes políticos y estatales de Grecia quieren enviar el mensaje de que la vacuna es segura y eficaz. Una esperanza que depositan los 27 países de la Unión Europea en la región más afectada por el virus, aunque la alegría de la vacuna, según expertos, no debe hacer bajar las alarmas. Estamos ante el principio del fin. El principio es la vacuna. Y el fin es inmunizar a todos los españoles, ¿no? Muchos europeos llaman este domingo como un día histórico para retomar la normalidad. Un escenario aún muy lejos, aunque ya se vislumbra un pequeño rayo de luz al final del túnel. Quedan solo cuatro días para...